Colleagues, welcome to this USHER COVID-19 webinar. My name is Linda Bald, a professor of public health in the USHER Institute. I'm just going to say a few words about how these webinars are run. Many of you have joined us in the past. You'll see on the slide that we're not able to see your audio or video feed, but you can post questions for our speaker. And I really would warmly encourage you to do that in the Q&A box at the bottom of your screen. And we have had some questions in advance, which is excellent for this webinar. It's also being recorded and live streamed via YouTube. And we have actually got two presentations to share with you after the event. We have a longer version of the presentation, which is going to be available on the USHER Institute website, as well as the recording, of course, which will be available on YouTube. I just want to say a few words of thanks before I introduce our speaker. Obviously, thanks to the USHER comms team, but in particular also to three colleagues who really assisted with this webinar. First of all, my colleague, Dr. Lara Lambi, who you will meet at the end, who will be on the panel at the end, who is the Associate Professor in Internal Medicine in the Faculty of Medicine at the University of Republic of Montevideo in Uruguay. And she introduced me to Henry, I'm very grateful. Also, Dr. Thomas Back, who is a reader in human cognitive neuroscience here at the University of Edinburgh. And he's going to be translating and supporting the discussion at the end. And then my colleague, Cecilia Bravo, who very kindly assisted with the translation of the slides. So the webinar, of course, our very experienced speaker is speaking in Spanish. So you'll see there will be captions on the slides, which will take you through it. So I'm really delighted now to welcome and to introduce our speaker, who's Dr. Henry Albornoz da Silva. And he is based in the Department of Infectious Diseases in the Faculty of Medicine in the University of the Republic in Montevideo. A huge range of experience, but of course, importantly, he's been actively contributing research and advice for addressing the COVID-19 pandemic in Uruguay. And I think Uruguay is really an outstanding example in Latin America of a country that has really managed this crisis well. So I'm sure you're looking forward to hearing from him. He's here. Welcome, Dr. Albornoz, and we will now switch the slides on and you'll hear the audio. Thank you. Soy médico. Trabajo en la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de la República en Montevideo, Uruguay. En primer lugar, quería agradecer por la invitación a participar en la serie de webinars del Instituto USHER de la Universidad de Edimburgo y particularmente a la doctora Linda Bault por la oportunidad de compartir con ustedes el desafío que ha significado para el Uruguay particularmente el enfrentar la pandemia y contarles la evolución de la pandemia en el Uruguay y cuál ha sido la respuesta desde nuestro país. Este es el contenido que vamos a repasar. Vamos a hablar primero de algunos elementos iniciales o básicos, un poco la situación basal del Uruguay, la demografía y nuestro sistema de salud. Después le voy a contar una descripción de cómo se ha comportado epidemiológicamente la pandemia de COVID-19 en el Uruguay. Colleagues, do bear with us. We're just trying to get the captions in English up on the screen, and I'm sure they will appear in a moment. Okay, it looks like we're having some technical difficulties getting the video started, which has the captions on it. I'm sure USHER comms colleagues are
trying to work on that now. Just to let you know that some of the issues we will be covering, Dr. Abanoz will be talking a little bit about Uruguay's history and also its social security and support system for the population that we know has been important in the pandemic response. And then also setting out from the very early days of the crisis of the pandemic, how Uruguay took action. And will tell us a little bit about the epidemiology of all of this as well. Okay, I think we're ready to go. Soy médico, trabajo en la cátedra de enfermedades infecciosas de la Universidad de la República en Montevideo, Uruguay. En primer lugar, quería agradecer por la invitación a participar en la serie de webinars del Instituto Usher de la Universidad de Edimburgo y particularmente a la doctora Linda Bault por la oportunidad de compartir con ustedes el desafío que ha significado para el Uruguay particularmente el enfrentar la pandemia y contarles la evolución de la pandemia en el Uruguay y cuál ha sido la respuesta desde nuestro país. Este es el contenido que vamos a repasar. Vamos a hablar primero de algunos elementos iniciales o básicos, un poco la situación basal del Uruguay, la demografía y nuestro sistema de salud. Después le voy a contar una descripción de cómo se ha comportado epidemiológicamente la pandemia de COVID-19 en el Uruguay, cuáles fueron los elementos de la respuesta coordinada, qué indicadores tenemos respecto a la respuesta y cómo se ha comportado, y los desafíos que tenemos para el futuro. El Uruguay es un país que se ubica en América del Sur, formamos parte del Mercosur junto con Brasil, Paraguay, Argentina y el Mercosur ampliado que incluye también Chile y Bolivia. Estos países se encuentran en el cono sur y como ustedes ven son países con una densidad de población en el entorno entre los 15 y 25 habitantes por kilómetro cuadrado. Uruguay es un país que tiene 3.500.000 habitantes aproximadamente. Para contarle algunos indicadores del Uruguay, es un país, como les decía, relativamente pequeño en cuanto a su población, con una densidad de población baja. Hemos hecho ya la transición epidemiológica, la expectativa de vida está en el entorno de los 78 años. Tenemos casi un 15% de la población mayor de 65 años. Tenemos una relativa baja mortalidad infantil, una población con un relativo alto nivel educativo, 98% de la población está alfabetizada. Venimos de unos años de crecimiento económico, fundamentalmente entre el 2005 y el 2016. Eso permitió un crecimiento del Producto Bruto per cápita. Pero en estos últimos años mantenemos algunos desafíos, como por ejemplo un nivel de desempleo en torno del 11%, sobre todo en estos últimos meses. La implementación de la reforma ha significado un incremento de la inversión en salud. Ustedes pueden ver en la gráfica cómo, comparativamente desde el año 2005 al 2017, más que se duplicó la inversión por persona, por año, en el sistema de salud en el Uruguay. Pasamos entonces a cómo ha sido el comportamiento de la pandemia en el Uruguay. Para contarles en forma resumida cuál es la situación de la pandemia al 10 de noviembre en el Uruguay, bien, desde el 13 de marzo, que fue el día en que se diagnosticaron los primeros casos, han ocurrido 3.620 casos hasta el 10 de noviembre. Eso nos da una incidencia acumulada del entorno de los 100 casos por 100.000 habitantes. De ellos, el 85% se han recuperado, han ocurrido 62 fallecimientos, lo que determina una letalidad del 1,7% y una mortalidad de 1,8 cada 100.000 habitantes. Actualmente, al 10 de noviembre, tenemos 524 casos activos, 10 de ellos internados en unidades de cuidado intensivo, uno en una unidad de cuidado intermedio. La incidencia diaria, considerando el promedio de los últimos 7 días, se ubica en 1,7 casos cada 100.000 habitantes y ha representado un aumento en las últimas semanas respecto a la situación que teníamos previamente. Uruguay ha utilizado una estrategia de testeo por PCR en tiempo real en hisopado nasofaringio, buscando el virus SARS-CoV-2 bastante agresiva. Esta estrategia, fíjense que estamos haciendo en el entorno de los 3.200 entre 3.000 y 3.500 test diarios de PCR, eso es en el entorno de los 90 a 100 test por 100.000 habitantes por día, y desde el inicio de la pandemia se han realizado en Uruguay 350.000 test, lo cual significa que prácticamente se ha hecho un test cada 10 personas de población. La positividad, el porcentaje de test positivos
actualmente en un promedio de los últimos 7 días está en el entorno del 1,8% y también ha aumentado respecto a la situación previa. En los meses anteriores estábamos por debajo del 1% o en el entorno del 1% y en estos últimos días, yo diría en estas últimas semanas, hemos tenido un aumento de este promedio ya próximo al 2%. Este es el formato en el cual se actualiza diariamente la información desde el SINAE, que es el Sistema Nacional de Emergencias, y se produce este cuadro de información en el cual está el mapa del Uruguay con los casos por departamento, está el número total de test, el número de casos totales, los casos nuevos, los casos activos, los test que se realizaron diario, el número de fallecimiento, el número de pacientes internados en los distintos sectores de salud y cuántos casos han habido desde el inicio de la pandemia en personal de salud. Esta es parte de la estrategia de comunicación que se ha utilizado para llegar a la población y difundir la información en forma clara, precisa y transparente. Esta es la curva epidémica que viene teniendo la pandemia de COVID-19 en el Uruguay. Cada barra representa en realidad el número de casos diarios y la línea azul representa el promedio móvil de 7 días. Como ustedes ven, desde el inicio de la pandemia tuvimos unos primeros eventos que fue un brote fundamentalmente a partir de un evento social importante y la evolución posterior de la pandemia ha sido con la ocurrencia de brotes relativamente identificados y cada uno de esos picos representa un brote relativamente grande, obviamente en el curso del cual además ocurrieron brotes más pequeños a nivel de la comunidad. El inicio de los primeros casos fue a inicio de marzo, con el brote que les contaba, y posteriormente, basado en el conjunto de medidas que se tomaron, hubo un descenso con una pendiente muy clara de descenso de los casos y llegamos a nuestra mejor situación que fue entre el 15 y el 20 de junio, donde tuvimos días donde no tuvimos casos nuevos y varios días con uno o dos casos. Posteriormente fueron ocurriendo brotes sucesivos, algunos vinculados a instituciones de salud, otros a centros de residenciales de adultos mayores, otros en algunas ciudades del interior, fundamentalmente vinculados a la frontera con Brasil, y posteriormente llegamos a la situación de las últimas semanas, donde luego de una reactivación bastante importante de todo lo que tiene que ver con las actividades económicas, sociales, la educación, estamos en una fase de aumento de los casos y el promedio diario de los últimos 7 días es de 60 casos por día. Obviamente estamos en una situación epidemiológica distinta a la que veníamos teniendo previamente y esta situación actual nos siembra un poco la incertidumbre y significa un desafío muy importante respecto a cuál va a ser el comportamiento en las próximas semanas. Es verdad que previo a esto no solo tuvimos una reapertura de prácticamente todas las actividades, las educativas, las económicas, las sociales, lo único que no está autorizado en general son las fiestas masivas, pero las otras actividades están prácticamente retomadas. Tuvimos un acto eleccionario nacional de los gobiernos departamentales a fin de septiembre y bueno, y esa es la situación un poquito al día de hoy. Esta es la evolución que ha tenido en estos meses de pandemia, el número de casos por día y su categorización en cuanto a ser casos activos que están en la comunidad, casos que están hospitalizados, los fallecidos y los recuperados. Como ustedes ven, la mortalidad y el número de fallecidos se mantiene en forma muy baja, tenemos un 85% de recuperados, como les decía previamente, y el número de activos se ha incrementado en estos últimos días de acuerdo a lo que les venía contando previamente. En cuanto a la severidad de los casos, bien, la gran mayoría se han comportado como casos leves y han sido de manejo ambulatorio, eso ha sido el 92% de los casos hasta el momento. Hay un 8% que requirieron ingreso hospitalario, un 6% a áreas de cuidados generales o moderados, como se dice en la gráfica, y un 2% que requirieron ingreso a la unidad de cuidado intensivo para su asistencia, o sea que han sido formas graves. Este gráfico muestra cómo ha sido la evolución de los casos respecto a tener o no una exposición documentada con otro caso conocido o ser eventualmente casos de adquisición en el extranjero. Como ustedes ven, la mayoría de nuestros casos reconocen una exposición a un caso confirmado. Tenemos un porcentaje que está en el entorno del 20%, que son exposiciones en viajes fuera del país,
y mantenemos una proporción de en torno del 13, 14, 15% de casos confirmados en los cuales no documentamos una exposición. O sea, son casos en los cuales no se sabe cuál fue la fuente de transmisión. Pero de cualquier manera estamos relativamente bien en cuanto a que en un 85% de los casos aproximadamente sabemos cuál fue la fuente o la probable fuente de transmisión. Bien, hasta aquí les conté cuál ha sido la evolución de la pandemia en el Uruguay, en la cual podemos decir que no hemos tenido una incidencia alta, la incidencia es baja, hemos tenido la ocurrencia de brotes que han sido identificados, algunos brotes relativamente importantes en el contexto de procesos asistenciales en hospitales, que han tenido que ver con, en otros casos, con centros de residenciales de adultos mayores, y brotes vinculados a la frontera, fundamentalmente a la frontera con Brasil. Por otro lado, no ha habido una ocurrencia de una sobrecarga en el sistema de salud y tampoco ha habido un impacto sobre la mortalidad ni sobre el ingreso de las infecciones respiratorias comparado con otros años. Vamos a pasar ahora, entonces, a contarles cuál ha sido parte de la respuesta que se ha estructurado y que ha sido una respuesta coordinada e integrada desde la salud pública. Bueno, otro de los elementos que seguramente fue importante en esta respuesta fue las decisiones rápidas tomadas desde el inicio. De hecho, logramos evitar una dispersión que fuera con un modelo exponencial de crecimiento de los casos desde la etapa inicial. Parte de eso probablemente estuvo vinculado a las rápidas decisiones. De hecho, ya el 13 de marzo, con el diagnóstico de los primeros 4 casos, se declaró el estado de emergencia sanitaria nacional y eso contribuyó a la respuesta. Bueno, y este es un poco lo que fue el comportamiento inicial. Para nada ese comportamiento inicial siguió un modelo exponencial, más bien, este es un análisis de casos que se realizó en nuestro país, muestra que más bien se alinearon de acuerdo a un modelo de Gompertz, y de hecho, ese comportamiento inicial tuvo una tendencia al descenso progresivo y llegamos a una situación de control bastante claro hacia los meses, hacia mediados de junio, como le decía hoy en la diapositiva anterior. Quizás estos fueron los pilares principales de la respuesta, ¿no? Una respuesta que tuvo un componente muy importante en cuanto a cómo respondió la sociedad, un pilar muy básico que fue el manejo desde el gobierno, con la toma de decisiones rápidas, con una comunicación clara, con mensajes muy claros y precisos hacia la población. En una primera etapa se establecieron sistemas de conferencia de prensa diarias, en las cuales participaba desde el ministro de Salud, el prosecretario de la Presidencia y en algunas de ellas el propio presidente de la República. Un mensaje de tranquilidad, pero equilibrado en cuanto a la alerta y con toma de decisiones rápidas, algunas de las cuales vamos a repasar. Otro pilar fue sin duda la participación de la academia, de las sociedades científicas y de los científicos. Parte de la respuesta también estuvo dada desde la Seguridad Social y eso es parte de lo que uno diría previamente el Uruguay había construido como un soporte basal. Eso permitió que las personas pudieran cumplir las cuarentenas cuando se le indicaban porque había certificación médica para esa condición. Vamos a ver algunos otros elementos de esta participación de la Seguridad Social. Y también, obviamente, el sistema de salud fue parte de este pilar básico y yo creo que esta respuesta integrada de estos componentes son lo que explican un poco el comportamiento que ha tenido la pandemia en el Uruguay hasta este momento. Aunque, como les decía, estamos en una etapa un poquito distinta y esto puede cambiar en forma rápida como ha pasado en otros países. Bien, en esta diapositiva tratamos de sintetizar por lo menos la evolución de los primeros meses y el conjunto de respuestas que se fueron tomando, en las cuales cabría destacar, me parece, en primer lugar, la precocidad de algunas medidas. De hecho, fíjense que en los primeros días de marzo, antes de tener los primeros casos detectados, se suspendió un evento social relativamente importante, que fue el Montevideo Rock, que se iba a realizar el fin de semana siguiente en Montevideo. Con la ocurrencia de los primeros 4 casos confirmados, se declaró la emergencia sanitaria, como decíamos hoy, y se tomaron un conjunto de medidas de suspensión de actividades, lo cual incluyó las actividades educativas. Rápidamente incluyó la suspensión de actividades comerciales en grandes centros comerciales y la suspensión de actividades o eventos sociales masivos. Posteriormente,
en conjunto de todos los elementos que formaron parte de la respuesta a nivel del Ministerio de Salud Pública, se generó un comité de expertos científicos para la gestión de la crisis de COVID-19. Eso fue en el entorno de mediados de marzo. Se determinó un hospital que iba a ser el centro de referencia para la asistencia pública y para la asistencia de extranjeros o de refugiados. Posteriormente, el primer fallecimiento de COVID por COVID ocurrió a fin de marzo, primeros días de abril. Ya en ese momento se habían tomado un conjunto de medidas en cuanto al fortalecimiento del sistema de salud, el fortalecimiento de las unidades de cuidado intensivo, y en realidad nuestro problema más importante en esa primera etapa era la disponibilidad de test diagnósticos, y se hizo un convenio entre la Universidad de la República, el Instituto Pasteur y el Ministerio de Salud Pública para el aumento de la capacidad diagnóstica. Esos fueron parte de los primeros elementos. A partir ya de abril, bueno, se recomendó el uso generalizado de la mascarilla a nivel en la comunidad, pero rápidamente se empezaron a retomar actividades. De hecho, la actividad de la construcción, que obviamente es un motor muy importante de la economía, se retomó en la primera quincena de abril, también con un conjunto de precauciones y con un conjunto de protocolos que incluyó además la realización de test por PCR de forma aleatoria a una proporción de los trabajadores de las, digamos, de las grandes obras, a los efectos de conocer si teníamos circulación comunitaria en ese momento. Afortunadamente esos test fueron todos negativos. También ya a inicios de fin de abril se generó el grupo asesor científico honorario a nivel del gobierno central, que ha tenido un rol muy importante en el establecimiento de recomendaciones y en dar una visión genérica desde distintos aspectos de lo que tiene que ver con, fundamentalmente, con el desconfinamiento. Y progresivamente se fueron tomando un conjunto de medidas que produjeron esa respuesta inicial de descenso progresivo de los casos. En una segunda etapa tuvimos también problemas en la frontera seca con Brasil, y de hecho se generó una comisión técnica binacional para la discusión del problema. Eso ya estamos hablando a inicios de junio. Y llegamos a la situación en la cual estuvimos en nuestro mejor momento epidemiológico. Esta diapositiva es complementaria de la gráfica anterior y en la cual muestra cuál fue la evolución en tres aspectos en lo que tiene que ver con el control de la fuente de infección, el bloqueo de las rutas de transmisión y la prevención de nuevas infecciones. Y lo que vemos es cómo se fueron instrumentando las distintas medidas en esas tres áreas. Uno diría que en el área de control de la fuente de infección, bien, se estableció la guía de manejo del COVID-19, tuvimos una primera etapa en lo que tiene que ver con una relativa escasez de insumos, fundamentalmente lo que tiene que ver con equipos de protección personal. Eso se fue resolviendo ya desde el mes de marzo con la adquisición de equipamiento de protección personal y para la atención de pacientes COVID. Tuvimos necesidad de incrementar la disponibilidad de camas en la unidad de cuidado intensivo en esta primera etapa, no porque estuviéramos con una alta ocupación, sino fundamentalmente porque había una incertidumbre de cuál iba a ser el comportamiento inicial de la pandemia y eventualmente podría generarse la sobrecarga, que afortunadamente después no ocurrió. En vistas a esa disponibilidad, a generar disponibilidad de camas para la atención, se generó un feriado quirúrgico, se suspendieron las cirugías de coordinación, manteniéndose la actividad quirúrgica de urgencia y obviamente de emergencia. Se promovió una cuarentena voluntaria de la población general, llamándose a un quédate en casa, y se generaron condiciones para el control de eso en la comunidad. Progresivamente, y ya a partir de mayo, se reanudaron las actividades quirúrgicas. Eso es lo que tiene que ver con el control de la fuente de infección y la disponibilidad de camas para la asistencia. En cuanto a, digamos, a lo que tiene que ver con el bloqueo de las rutas de transmisión, bueno, se exhortó obviamente a la población a la reducción del movimiento, se redujo el transporte público en una primera etapa, con disminución del transporte urbano e interurbano, el cual ya a partir de abril se fue retomando progresivamente. Como decíamos, precozmente se suspendieron eventos sociales y
Finalmente, en lo que tiene que ver con la prevención de nuevas infecciones, una de las estrategias fue la que les decía de evitar que las personas vinieran a los hospitales. Se habilitó la atención telefónica, se permitió que parte de la asistencia se realizara mediante teleasistencia o telemedicina, se promovió el autocontrol de la temperatura y de los síntomas y se implementaron un conjunto de medidas de triage respiratorio al ingreso a los hospitales y al ingreso a distintas oficinas públicas y centros donde hubiera concurrencia de personas, la cual se complementa con la toma de temperatura y también con la higiene de manos con la aspersión de alcohol o de gel hidroalcohólico. Pasando a lo que fueron los pilares específicos en la respuesta desde el sistema de salud, bien, uno diría que uno de los elementos claves fue un sistema muy eficiente de rastreo que se actuó en conjunto con una capacidad de testeo que se fue incrementando y a la cual le vamos a dedicar algunos segundos después. Por otro lado, hubo un control de los proveedores de salud, esa actividad en conjunto desde el sistema de salud central y el Ministerio de Salud Pública se hizo con participación de los comités de control de infecciones. En nuestro país todos los prestadores del sistema de salud tienen comités de control de infecciones establecidos, y eso está reglamentado desde el año 1997. Esos comités de infección participan en el plan de contingencia de cada uno de los prestadores y se desarrollaron además comités de contingencia específicos para el manejo de la crisis de COVID-19. Se estableció el sistema de triage, como yo les decía hoy, al ingreso de todos los pacientes y ese sistema de triage se complementó posteriormente con la realización de un test de PCR en hisopado nasofaríngeo en busca de SARS-CoV-2 a todos los pacientes hospitalizados. El retomar de las actividades quirúrgicas se hizo complementando con un triage estandarizado en el cual se hicieron un conjunto de preguntas y en el cual los pacientes mantenían una cuarentena previa al ingreso para los actos quirúrgicos. Esto se complementó además con actividades de auditoría y fiscalización desde el Ministerio de Salud Pública hacia los prestadores en cuanto al cumplimiento de estos aspectos y al cumplimiento de las recomendaciones generales en cuanto al uso generalizado de la mascarilla dentro de los hospitales, en las salas de espera, en los distintos procesos asistenciales, tanto por parte del equipo asistencial, de los trabajadores de la salud, como por parte de los pacientes. En lo que tiene que ver con el manejo de poblaciones vulnerables, se estableció un sistema de control de los residenciales y los centros de larga permanencia para adultos mayores. En esos centros se hizo una distribución de esos centros a los cuales se le asignó equipos desde los prestadores de salud para hacer el seguimiento y la gestión de todo lo que tenía que ver con la ocurrencia de casos y con la implementación de medidas de prevención. También a nivel del sistema de salud, bueno, tuvimos una excelente campaña de vacunación antigripal este año que duplicó las cifras de vacunación del año anterior. Se establecieron también sistemas de lo que tiene que ver con el control de fronteras. Uruguay tiene una larga frontera terrestre, particularmente con Brasil, a través de la cual hay una intensa actividad comercial y un intenso tránsito de personas. Se estableció la necesidad de realizar PCR en hisopado nasofaríngeo a todos los ingresos al país y de hecho seguido de una trazabilidad. Hoy todo lo que tiene que ver con el transporte de mercadería y comercial que se hace con Brasil y con Argentina implica la realización de las personas que ingresan en ese contexto, de la realización de un hisopado nasofaríngeo al ingreso al país, siguen su curso, pero siguen su curso con un sistema de trazabilidad y cuando está el resultado se los vuelve a identificar, se les comunica el resultado. Si ese resultado fuera positivo, amerita la implementación de un conjunto de medidas. Y por otro lado, otro de los componentes, de los pilares, diría yo, de la respuesta en lo que tiene que ver con el sistema sanitario, fue una respuesta profesionalizada, siguiendo la evidencia científica, con una cercanía muy importante con los tomadores de decisiones y con el apoyo de diversos grupos
de científicos y de recomendaciones que estuvieron siempre basadas en la mejor evidencia, aunque obviamente reconociendo la incertidumbre que teníamos, sobre todo en la etapa inicial. Uno de los componentes claves de esta respuesta del sistema de salud fue un sistema de rastreo altamente eficiente. Todos los casos identificados y los contactos fueron rastreados, sintomáticos o no. Se estableció la necesidad de cuarentena para aquellas exposiciones que se consideraron de riesgo. Todos los casos y todos los contactos fueron entrevistados telefónicamente, muchos de ellos más de una vez y por más de una persona integrante del equipo de seguimiento. La entrevista siempre trató de ser lo más neutral posible, registrar las condiciones de la exposición, evaluar el riesgo y aprovechar esa instancia para una actividad educativa sobre las medidas de cuarentena, de aislamiento y de prevención. Este seguimiento o rastreo fue bastante más cuidadoso cuando se involucró a personas que podían tener actividades en la comunidad que implicaran mayor riesgo para la transmisión, docentes, policías, trabajadores de la salud, personas que cuidan a adultos mayores o en el contexto de otros grupos cerrados donde el riesgo de transmisión podría ser mucho mayor. Se complementó con una estrategia de diagnóstico temprana a todas las personas que se identificaron como sintomáticas y el test diagnóstico que se ha utilizado mayoritariamente, por no decir casi que únicamente en nuestro país, ha sido la técnica de PCR en tiempo real en las secreciones respiratorias tomadas por un hisopado nasofaríngeo. En aquellas situaciones o grupos en los cuales no se reconocía una exposición, sobre todo si la persona formaba parte de estos grupos que hablábamos previamente de que tienen actividades que llevan a un riesgo de dispersión más importante, se hizo una técnica de screening temprana a todos los contactos mediante PCR y se repitió al séptimo día. Esta estrategia de rastreo se hizo porque se pudo establecer un sistema colaborativo entre Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública y los prestadores en cuanto a los comités que les hablaba antes y a las oficinas departamentales de salud que son las que han hecho el rastreo o parte del rastreo fundamentalmente cuando los brotes han ocurrido en departamentos del interior del país. Esta estrategia de rastreo es la que permitió el seguimiento de las cadenas de transmisión y la identificación de los brotes con sus distintas dimensiones. Como ustedes pueden ver, la mayor parte de las cadenas de transmisión se lograron interrumpir entre la segunda y la tercera generación, pero bueno, reconocemos la existencia de brotes más grandes, más significativos, que son los que comentábamos cuando veíamos la gráfica de incidencia. Este seguimiento agresivo con esta técnica y rastreando permite tener un conocimiento de los contactos. Y por otra parte, el número de contactos por cada caso ha ido aumentando en la medida que ha ido aumentando la actividad en la comunidad. En la fase inicial, para cada caso confirmado, se reconocían entre 12 y 13 contactos a los cuales se realizaba el seguimiento y se establecía la necesidad de cuarentena. Actualmente, con la mayor actividad y movilidad que tenemos, por cada caso se están reconociendo entre 20 y 30 contactos, lo cual obviamente significa un desafío mucho mayor para toda esta estrategia. Esta estrategia de seguimiento que les contaba se pudo implementar y obviamente se complementó con la realización de una estrategia bastante agresiva de testeo mediante test de PCR. En la gráfica ustedes lo que ven es las barras significan el número de test diarios y la línea roja muestra el porcentaje de positividad. En la etapa inicial, obviamente que tuvimos dificultades en la disponibilidad de test y de hecho pasamos por un periodo de tiempo en el cual nuestra disponibilidad de test estuvo bastante limitada, diría yo. Eso coincide con una etapa en la cual la positividad proporcional de los test era relativamente alta y de hecho en nuestra etapa inicial estuvimos con 10, 8, 12% de positividad en las primeras semanas. Posteriormente, gracias a un conjunto de estrategias para amplificar nuestra capacidad de realización de test, esa fue aumentando y de hecho en las últimas semanas estamos realizando en el entorno de entre aproximadamente 3.000 a 4.000 test diarios y
Eso se acompañó de, bueno, del descenso de la proporcionalidad de test positivos. Sin embargo, en estas últimas 3-4 semanas, en la medida que estamos con un aumento de la actividad y de la circulación probablemente del virus, hemos tenido nuevamente un incremento en, en el porcentaje de positivos y estamos en este momento en el entorno del 2%. En lo que tiene que ver también a la respuesta, es un pilar muy importante el desarrollo tecnológico y de nuevas tecnologías y de investigación en lo que tiene que ver. Desde ese punto de vista, parte de la disponibilidad de test se pudo llevar adelante a través del desarrollo local de técnicas de PCR en el Instituto Pasteur, lo cual de Uruguay, lo cual generó una amplia disponibilidad del test con resultados bastante más rápidos y también disponibles en este momento prácticamente en todo el país. También desde el Instituto Pasteur se desarrolló un sistema de biología molecular por la técnica LAMP, el cual es bastante más rápido que el PCR convencional y que se está empezando a usar en distintos puntos en el país. También, a través de proyectos de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, se desarrollaron dos modelos de ventiladores mecánicos que fueron fabricados y están disponibles. En este momento hay en el entorno de los 100 respiradores disponibles de estos dos proyectos. Y por otro lado, también se desarrollaron dos modelos de hisopos para la toma de muestras y también de medios de transporte. Eso a través de la Facultad de Ingeniería y de la Sociedad Otorrinolaringología, los hisopos, y a través de la Facultad de Química, los medios de transporte viral. En lo que tiene que ver con la participación en la respuesta de la academia, de las sociedades científicas y de los científicos, bueno, destacábamos hoy que muy tempranamente un conjunto de sociedades científicas y de cátedras de la Facultad de Medicina establecieron una guía clínica para el manejo de COVID-19. Esta guía clínica era la que permitía, como les decía hoy, una clara estratificación de los pacientes y tratando de favorecer que los pacientes que fueran catalogados de bajo riesgo, los pacientes verdes con ese sistema de semáforo, no vinieran a los hospitales, fueran asistidos y testeados desde su seguimiento en domicilio. Ya el 18 de marzo, como decíamos, se creó el Comité Científico Asesor a nivel del Ministerio de Salud. El 29 de marzo se estableció ese convenio entre el Instituto Pasteur y la Universidad de la República para el aumento de la capacidad diagnóstica. En abril se estableció a nivel del gobierno central el grupo asesor honorario de COVID, el GACH, integrado por 55 científicos de diversas áreas que son asesores directamente de Presidencia de la República y que han tenido un rol muy importante en la participación en cuanto a recomendaciones científicas basadas en la evidencia. Este grupo científico honorario es el que diseñó y estableció la estrategia, planificó la estrategia para el desconfinamiento. Estableció que este debería ser progresivo, regulado, monitorizado y basado en la evidencia. Este grupo científico comprende dos grandes áreas, de uno que tiene que ver con salud y otro que tiene que ver con el manejo de datos y la tecnología para el manejo de los datos. Generan reportes que son elevados semanalmente o quincenalmente directamente al gobierno central. Está integrado por 55 investigadores y expertos de diversas áreas y la verdad es que han aportado en forma muy importante en cuanto a unificar el mensaje. Han participado en las conferencias que se han dado desde Presidencia de la República y han colaborado con un mensaje muy importante que le ha llegado de forma, yo diría, bastante difusa a toda la población y son unos referentes que le han aportado mucho a la respuesta país. Y en esto de retomar las actividades y el desconfinamiento, esto es parte de lo que tenemos como los reportes de motilidad en el Uruguay. Como ustedes ven, hubo una caída muy importante de la movilidad en lo que tiene que ver a la recreación, en cuanto a la asistencia a los parques y en cuanto a lo que podríamos llamar las estaciones de tránsito en las ciudades. Eso cayó en forma muy significativa en marzo y en abril y progresivamente estamos yendo a una etapa de recuperación del movimiento en estas últimas semanas. Pero obviamente nos quedan muchos desafíos por delante
quizás los desafíos más cercanos son enfrentar esta situación que estamos viviendo de estas últimas dos semanas de un aumento progresivo de los casos y enfrentar esa situación tratando de evitar el ingresar a una fase descontrolada de dispersión o a una fase de crecimiento exponencial del fenómeno. Otro de los desafíos que tenemos es que empezamos a observar elementos de fatiga en el sistema, un poco de fatiga en el sistema sanitario, pero yo diría fundamentalmente fatiga a nivel de la comunidad, particularmente de las poblaciones de adultos jóvenes y de adolescentes, en los cuales tienen la necesidad de retomar actividades sociales y ese retomar de actividades sociales en estas últimas semanas no ha estado siendo con toda la seguridad que desearíamos que fuera. Parte de eso quizás tiene que ver con, en cierta medida, una pérdida de respeto a la pandemia, en la medida en que en el Uruguay no tuvimos una repercusión sanitaria muy importante, habiéndole puesto como prioridad la respuesta sanitaria inicial, hoy, dado que no tuvimos saturación del sistema, no tuvimos un comportamiento muy significativo del fenómeno de la pandemia desde el punto de vista sanitario, estas otras prioridades, desde el punto de vista sociológico, social, han tomado mayor prioridad, entonces hay una sensación de este tipo, como de pérdida de respeto a la pandemia. Por otro lado, uno de los desafíos importantes para el Uruguay es que en la medida que hemos tenido una incidencia muy baja del fenómeno, obviamente tenemos la persistencia de una proporción de personas susceptibles muy alta y eso nos hace que mientras nos mantengamos en esta situación, mientras no esté disponible la vacuna para lograr una inmunidad en la población, nuestra situación va a ser la de una alta proporción de la población susceptible. Los desafíos más cercanos que tenemos son lo que tiene que ver con la reapertura del turismo y también el retorno de mucha población uruguaya que vive en el exterior y que habitualmente vuelve para celebrar las festividades de fin de año y año nuevo. Bien, para ir finalizando y redondeando, yo diría que bien, la evolución de la pandemia en el Uruguay ha mostrado que ha ocurrido con brotes sucesivos que han sido bien identificados, algunos de mayor entidad o macro brotes, diría yo, y un conjunto de brotes más pequeños de transmisión familiar comunitaria y en estas últimas semanas de transmisión en conglomerados en lo que tiene que ver con las actividades laborales. No tuvimos en ningún momento una fase de crecimiento exponencial. En general, digamos, la pandemia se ha comportado ajustándose a modelos no exponenciales. Hemos mantenido un RT relativamente adecuado en torno a 1, aunque estamos en este momento en una nueva fase de aumento y probablemente de dispersión del virus. Hemos logrado, a través de una estrategia de seguimiento y rastreo, identificar a la fuente de transmisión o reconocer que esa transmisión pudo ocurrir en el exterior en la gran mayoría de los casos confirmados. Hemos manejado en forma ambulatoria a la gran mayoría de los pacientes, el 92% de ellos se manejaron en forma ambulatoria. La letalidad ha sido hasta el momento relativamente baja en el Uruguay, por debajo del 2%. Ha sido mayor en los varones y en las personas mayores y prácticamente todos los fallecimientos que hemos tenido han sido en personas mayores de 65 años y con una relativa frecuencia importante de comorbilidades o de enfermedades crónicas. Por el momento nuestro sistema de salud no ha estado en situación de sobrecarga que no ha llegado a las áreas de internación y tampoco a las áreas de cuidados críticos. En lo que tiene que ver con la fortaleza de la respuesta que se le dio al Uruguay, bueno, yo creo que esta respuesta fue sistémica, logró alinear componentes culturales, sociales, de salud pública, de seguridad social, a los científicos y a la academia, con un sistema de salud que le permitió una gobernanza sobre el sistema y con una estrategia comunicacional muy apropiada y eficiente. Creo que los resultados hasta el momento en el Uruguay se sustentan fundamentalmente en un sistema de salud relativamente robusto, fundamentalmente en cuanto a poder brindar asistencia a nivel comunitario y en domicilio, a una participación de la ciencia a varios niveles, a una respuesta potente y eficiente en lo que tiene que ver con el seguimiento y la monitorización de los casos y de los contactos,
Eso complementado con una amplia capacidad desarrollada en parte en el país en la realización de test de PCR y con una amplia distribución territorial, por lo menos en este momento, y también asegurarle a las personas que tuvieran las reales condiciones para cumplir con el aislamiento y cuarentena. Y en eso la participación de la seguridad social ha sido clave en cuanto a permitir la licencia médica a las personas para... Thank you very much. I think we've reached the end of the presentation and... las condiciones sociales que también lo permiten. I think we are. Y obviamente también es importante... Great, thank you. Dr. Albanaz, if you wouldn't mind turning your camera back on, and can I also welcome the rest of our panelists? So we have, sorry, my light's just gone. We have Dr. Back, who's with us, and I'm sure Henry will come back on. Great, so we have a number of questions that were sent in advance. Henry, are you there? Yes. Great, super, okay. A number of questions that were sent in advance and also some questions, thank you very much, from the audience. Thank you again for that excellent presentation, pre-recorded. We were very grateful for that. So I'll start with a question from Professor Lawrence Gruer. Being bordered by Brazil and Argentina, and I know you did touch on this, with much higher case rates, are you satisfied that Uruguay's strategy of testing incomers at the border and tracing them afterwards has been effective? Okay. Es claro, la pregunta es de la frontera con Argentina y Brasil, que tienen una tasa mucho más alta de las infecciones. ¿Cómo es la estrategia de testeo en la frontera, la eficiencia de eso y de rastreo de los casos que ingresan al país? Y la verdad es que la segunda pregunta es muy relacionada. ¿Qué impacto eso tiene sobre el comercio y tránsito a través de las fronteras? Bien, sí, la frontera con Brasil particularmente es la que para nosotros significa un desafío, porque es una frontera terrestre con múltiples pasos de frontera, inclusive con departamentos en los cuales el cruce de frontera es libre. Yeah, so the problem is particularly the border to Brazil, because it's a long border and it has areas where there is a practically free transit between the countries. Good, and this actually builds on this from Sime, who's asked about the modalities for testing at the point of entry. So it's exactly how is testing done and how effective is that? ¿Cómo se hace el testeo y el rastreo de los casos prácticamente? ¿Cómo funciona eso prácticamente? Bien, quizás quedó lo de la frontera para terminar de aclarar. Cada cruce de frontera con salida del departamento fronterizo requiere que la persona haya tenido un test de COVID realizado previamente. Ese ingreso al país se registra. La persona tiene la necesidad de bajar una aplicación en el teléfono y se hace el seguimiento. Si no trajo el test hecho en las últimas 72 horas, se hace el test al cruzar la frontera y después se hace el seguimiento de esa persona y se le devuelve el resultado del test y se toman las medidas de acuerdo si este fue positivo o negativo. ¿Y se hace con PCR? Yes. So basically, all people who enter in the frontier zone and enter the country needs to have a test done at least 25, I mean, maximum 72 hours before the entry. And if not, the test will be done at the entry, and then all the people will be followed. They have to download an app so that they can be followed when they enter into the country. Okay, very good. That's excellent. Good. And then next question. You mentioned, Henry, about fatigue with the system. There's also fatigue from people as well regarding maintaining the hygiene and social distancing measures, masks. Do you have any suggestions,
particularly given your infection rates have been lower than many countries. How do you address the fatigue amongst the population and the concern not to comply? ¿Cómo se puede encarar la fatiga que de que usted ha hablado, que la gente está cansada de la, usar mascarillas, mantener distancia, etcétera, etcétera? ¿Qué es la receta hacerlo? Bien, no hay recetas sencillas. Creo que esa fatiga la estamos percibiendo fundamentalmente en adultos jóvenes y quizás lo que se necesita es reorientar claramente los mensajes y poder llegarle a esa población con referentes, pueden ser ídolos deportivos o ídolos de la música, pero necesitamos rediseñar en parte esa estrategia porque creo que ese mensaje común para toda la población quizás en estos grupos necesite especificarse o ser de forma que le llegue más claramente. En eso se está trabajando. Creo que uno de los riesgos es que sea un mensaje que pueda ser visto como represivo y creo que puede generar una respuesta negativa. Entonces creo que eso todavía no tenemos una receta, pero es necesario ajustarlo y mejorarlo. So there is no simple recipe for that. The group which of course is most affected by this fatigue are young people. And the important thing is not to be restrictive and kind of have a negative approach to them. So for instance, one of the things they are doing, they are trying to involve people who are idols, sportsmen, musicians, and so on, to convey a positive message about the importance of the, of all the social distancing, hygiene, and so on that you were mentioning. Very good. That's a very good behavioral response, I have to say. That's excellent. Question from Dr. Richard Simpson. Can you expand on how you avoided any significant deaths in care homes, so care of the elderly, which has been such a feature here? You mentioned one outbreak. Was there any other response apart from health team support? And finally, do you allow family visiting in those facilities? Okay, la pregunta es cómo el país pudo evitar una mortalidad más alta en las residencias de los ancianos, que era un problema muy, muy grave en Escocia, pero en Gran Bretaña y en muchos países de Europa. Y vinculado a eso, ¿qué eran las reglas si, por ejemplo, la familia pudo visitar a los ancianos? Bien, sí, nosotros tenemos una proporción de adultos mayores relativamente importante, a pesar de estar en América Latina. Tenemos un porcentaje importante de esa población que está viviendo en residenciales. Y, digamos, una de las estrategias que se tomó fue la de dividir a esos residenciales y asignarle un equipo de salud desde los prestadores de salud para que coordinaran la respuesta de control en esos residenciales. Tuvimos algunos brotes en residenciales, algunos al principio y ahora recientemente. No tenemos residenciales masivos. En general, los residenciales en el Uruguay no tienen más de 40, 50, 60 personas, la mayoría de ellos. Entonces, son situaciones más fáciles de controlar en la medida que no son grandes residenciales. En cuanto a la visita de los familiares, estas han estado restringidas, se hacen con un protocolo de medidas de prevención. Y también en algún momento se hizo el testeo en algunos residenciales utilizando test de PCR para documentar si ya teníamos circulación del virus en esa población. So to start with, there is a significant population in nursing homes. However, nursing homes tend not to be very big, so they are 40, 50, 60 people usually. And one of the strategies that was done was to divide people working there into teams so that there was, so to say, no
risk of cross-infection against the team. So kind of, And the second thing is, I mean, there have been restrictions, and then with time when the testing became more available, also the testing was done so that it was clear that people could only enter and visit family who were not posing a risk. Thank you, that's really clear and actually very helpful response. Another question here from Lawrence Gurr, and then I must ask one of the ones I've been emailed. This is a really important point for us. What are the incentives, financial or otherwise, to encourage self-isolation? So you've talked about the social security and the system, but for people who have to self-isolate, what can they be offered? Es exactamente lo que hemos hablado el domingo. La gente que tenía aislarse, que prácticamente que eran incentivos que no van a trabajar. La seguridad social que han tenido. Exactamente el tema que hemos hablado. Bien, sí, a nivel de la seguridad social, digamos, se reconoce que una persona que haya tenido un contacto que se considere de riesgo, se le da una licencia hasta que tenga el test realizado y ese sea negativo para que se pueda reintegrar a sus actividades laborales. Por otro lado, se autorizó en marzo la licencia a las personas mayores de 65 años que se mantenían trabajando, una licencia para que no concurrieran a trabajar o hicieran teletrabajo, justamente porque se consideró que era un subgrupo de la población donde el riesgo de la infección podía ser mayor. Y a los menores de 65 años que tenían comorbilidades que se consideraron significativas para el riesgo, también se les autorizó una licencia y esa licencia funcionó hasta el mes de septiembre cuando, digamos, tuvimos la percepción de que la situación estaba bajo control. La pregunta era que se ha pagado las dos semanas que tenían que aislar. Sí. So this was something which we kind of discussed already on Sunday because it's very impressive. So there was a policy from the beginning that people were paid for the time they were isolating. So there was no one felt, so to say, obliged, let's say, to work to, you know, earn money for themselves and their family because they had no money otherwise. And there was quite a complex system of licenses for separately for people above 65, below 65, encouraging those at risk to work at home and so on. So there was a very, very sophisticated system of trying to compensate for any financial disadvantages so that people didn't feel, so to say, obliged to work for not being paid. Yeah. Está apagado el micrófono. Hola. Sorry, pardon me. It's unusual that I do that. So I'm going to roll two questions into one. Thank you. Has there been a public figure, a politician or a public health leader who's been doing most of the communication with people in the country about it? And then we also had another question, which was about PAHO, the World Health Organization Regional Office of the Americas. Have they played a role in helping Uruguay at all, coordination or indeed trying to support countries around you to learn from your response? Hay como dos preguntas. Una es, ¿había una figura, una persona clave en la comunicación? ¿Había un liderazgo? ¿Eran personas diferentes en la comunicación entre el gobierno y el Ministerio de Salud, etcétera, población? Y el segundo era el papel de la oficina local de la Organización Mundial de la Salud. Bien. En realidad, en los aspectos de comunicación, inicialmente se estableció una conferencia de prensa diaria que la brindaba el ministro de Salud Pública junto con el prosecretario de la presidencia, y eso ocurrió durante el primer mes aproximadamente de la respuesta. Progresivamente, la comunicación hacia la población fue transfiriéndose al ministro de Salud Pública
y a otros líderes de opinión, donde sin duda participó la academia, donde participaron también tres referentes del grupo asesor del ministerio, del gobierno central, lo que llamamos el GACH, y también hubo una participación muy responsable, diría yo, de la prensa en general en el Uruguay, que no se hizo eco de noticias falsas ni de noticias, digamos, mágicas. Creo que eso también hay que destacarlo. Pero no hubo una figura única que haya hecho todo el proceso de comunicación. So maybe I translate this and we go to a WHO. Thomas, can I just ask you to be very brief, because I think we're going to have to... No central figure. It was, there were daily press briefings. There were all people in this committee that was, the kind of SAGE equivalent were involved. And the press played a very positive role without any fake news, sensationalist news, and so on. Y ahora la Organización Mundial de la Salud. Bien, la oficina local ha contribuido en forma importante con financiamiento, por ejemplo, y participación en tareas educativas, en participación también en comunicación a la prensa y con mensajes desde el representante local, y ha contribuido también a la respuesta en asesoramiento al gobierno y al Ministerio de Salud. Yeah, so it played advisory role. It helped with educational activities and with communication, also with advice to the government. Great, thank you very much. I'm sorry we have run out of time, but that was an excellent discussion. Thank you both to Thomas and to Henry, our excellent speaker, and as I say, the slides will be available. So very briefly, I'm now going to just introduce the next webinar. So we will be joined on the 2nd of December by two colleagues from Taiwan. You'll be familiar that Taiwan has also been a success story in dealing with the COVID-19 pandemic. So do join us on the 2nd of December. And I can let you know now that 2 weeks from then, the week of the 14th of December, we're trying to choose which date, we will have speakers from Pakistan and Bangladesh in our final session of the year. So thank you very much again, Dr. Albonaz. Thank you, Dr. Bach. Thank you, Dr. Lambi, for your assistance as well, and Cecilia Bravo for her help, and to the Usher comms team. And we'll see you all again soon. Thank you. Thank you, Linda. Thank you.